Hello, good evening. Hello. How are you? My name is Oscar Silva. Nice to meet you, Oscar. My name is Eric, and I'm going to be your teacher for this month. Voy a ser su maestro. Vamos a esperar, yo siempre me conecto un poco antes. Vamos a esperar a que los demás se puedan conectar, pues, pero cualquier cosa, duda, pregunta, estamos a la orden. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nosotros, compañero, hace poco hemos ingresado a las clases, la primera vez que ingresamos. Ah, perfecto, bienvenidos entonces. Estamos algo preocupaditos ahí, pero, sí, pero ahí estamos para ver cómo hacemos ahí, porque es el módulo 2, me imagino que es algo avanzado ya, entonces ya pasaron el principiante, ¿verdad? Sí, la verdad es que este es el segundo módulo de principiantes. Son, déjeme recordar, son 16, 18 meses. Entonces hemos pasado solo un mes. Vamos a hacer repaso de lo más importante. Entonces, igual si usted necesita ayuda, estamos a la orden, ¿verdad? Vamos a, al principio, de hecho, vamos a dar los lineamientos generales para que ustedes puedan saber cómo es que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a estar haciendo. Y pues yo siempre me conecto o trato de conectarme unos minutos antes de la hora, o así como ahora, para que pues si tienen preguntas, dudas, igual pues hay un grupo, creo que ya tiene acceso al grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Perfecto, entonces allí también pueden preguntar, sí, me pueden preguntar. Repasando un poco. Perfecto. Se le ve cortado a veces, ya vamos a ver ahí. No sé si me escucha bien usted. Sí, yo sí le escucho bien, pero sí por un rato sí. Pero no sé si la señal del Inter de acá. Aunque en teoría la tengo bien, tengo. Ok. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Ahí me avisa si. Yo le recomiendo a todos que si tiene problemas con la conexión, a veces sucede que en cierto lugar de la casa sí se puede, o si es mejor la conexión, entonces trate de buscar un lugar donde no tenga mucho problema, pero se entienda porque a veces el internet es complicado. Así es. Están viniendo un par de compañeros. Y me encuentras ahí el DU y el DAS, que son los que estaban prácticamente a... Perdón, casi no le escucho. ¿Me puede repetir? Estaba viendo que estaba aquí. Estaba viendo que DAS se usa en chi y... Ah, sí, sí. Vamos a ver, con el verbo to be, no sé cómo está, ese es lo primero que vemos, lo primero que vimos la vez pasada. Ahora no lo vamos a ver muy a fondo, pero igual si tiene preguntas, dudas, me avisa. Y lo que sí vamos a ver es el presente simple, que es, eso sí es un poco más complicado, pero lo vamos a repasar, ¿verdad? Es lo primero que vamos a repasar. Ok, gracias. It's a pleasure. Hello, Sandra. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class again. Escucho un poco cortado también, pero bueno, sí le escucho. Hello, Wilfredo. Teacher, voy a volver a salir y entrar porque está muy cortado. Perfecto, me parece. ¿Qué es esa conexión? Hello. Hello, how are you? Bienvenido a la clase de inglés, que este ya es el segundo módulo, pero pues estamos para ayudarle en lo que necesite. Esperar, José Miguel también está entrando. Hello, Elsie, welcome to the class. Hello. Yuri. Para mi mujer,
Hello, everybody. Hello. Welcome to the class. Thank you. Hello, Yuri. ¿Me puede escuchar bien? ¿Me puede? Creo que está en mute. Okay. Juan José, hello. Hello, teacher. I can hear you now. Ahora sí le escucho. Very hello. Good. Hello. Welcome to the class. Thanks. Hello, José Hi. Miguel. Are you ready? We're ready for rock and roll. Hello, teacher. Hello, how are you? Hello, the admissionist. Hello, Wilmer, how are you? Long time no see. Hello, Nora, how are you? Welcome to the class. Bueno, vamos a ir iniciando pues por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Vamos en primer lugar a darle la bienvenida a todos para este segundo módulo de la clase de inglés con INSAFORP. Mi nombre es Eric Asensio, para los que no me conocen. Hay algunos que ya me conocen porque iniciamos hace un mes, un poco más de un mes con el primer módulo, pero pues ahora vamos a iniciar este día con el segundo módulo. Yo sé que quizás si algunos no han tenido nunca clase de inglés. Good evening. Hello, good evening, Cesar. How are you? I'm fine, teacher. Thank you. Welcome. Ella está lista para el partido de mañana. Nice. Sí. Yeah. Aunque Argentina quedó eliminado. No, mañana va contra Colombia. Ay, que no perdió contra Brasil. No, ahora perdió Perú. Ah, pues era otro partido. Era otro. A ver cómo le va la final. En repetición, ¿no? Ya vio el futuro, dice, ya vio la final. Ah, eso sí. Bueno, vamos a iniciar entonces. Mi nombre es Eric Asensio. Nos faltan todavía algunas personas que se puedan unir a la clase, pero... bueno, como les decía, algunos pues ya me conocen, ya saben más o menos cómo trabajamos, qué es cómo es la dinámica de las clases. Los primeros minutos que vamos a tomar son para clarificar algunas preguntas, para dar algunos lineamientos de manera general, y luego pues vamos a pasar lista y luego vamos ya a iniciar con la clase. Igual pues si tienen preguntas, dudas, me pueden interrumpir, también me pueden escribir al chat, ahí el grupo. También me pueden escribir directamente, ahí está mi número, y me pueden escribir cualquier pregunta o duda que tengan, y estamos para ayudarles, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir mi pantalla para ir viendo la presentación y les voy a ir ya mostrando algunas cosas que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Ok, here we go. Okay. Entonces, este es el English for Work Program Basic Module 2. Como les comentaba, mi nombre es Eric Alberto Asensio. Yo estoy en Santa Ana. Tengo ya mucha experiencia en dar clases y este es un gusto estar con ustedes hablando, enseñando lo básico. Siempre estos módulos de INSAFORP van también muy orientados a lo que es la parte laboral. Hay mucho vocabulario laboral. Pero igual si hay preguntas, dudas, pues yo trato también que muchos, que todos hablen, ¿verdad? Si los que ya estuvieron conmigo en el primer módulo saben de que explicamos, entendemos y luego vamos a la práctica. Lo interesante es que hablen ustedes. Hablamos en español, pero poco a poco vamos a ir dejando el inglés. En el primer módulo casi todo al principio fue español, luego empezamos a dejar un poco el inglés. En este vamos, perdón, el español. En este vamos a tratar de dejar un poco más el español. Pero igual, si hay preguntas, dudas, como les digo, en español, en inglés, en francés, en lo que la quieran hacer, estamos para ayudar. Ahora, vamos a hablar de algunos requerimientos.
Como saben, esto es un curso de INSAFORP y INSAFORP, ellos requieren que tengan ciertos requerimientos el curso para que pueda ser aprobado. No es solo la nota, no es solo hacer los ejercicios en la plataforma, sino que también hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, en la pantalla, en su pantalla ahí de Zoom, se requiere que esté el nombre completo al conectarse a la plataforma. El nombre segundo I. Eso es importante porque INSAFORP, ellos ven los videos. Entonces, si no está el nombre completo, ellos podrían llamar la atención o podrían decirles que no está aprobado su curso al final, aunque haya pasado todo. Entonces, ellos son los que deciden al final. Entonces, si usted no tiene su nombre completo en este momento, usted lo puede cambiar, ¿verdad? También cuando va a iniciar, ahí le pide que ponga su nombre y lo puede poner, ¿verdad? Según como usted se inscribió. ¿Alguna pregunta con el primer requerimiento? Tenemos, hoy sí tenemos en este curso algunos oyentes. En el caso de oyente, hay que agregar la palabra oyente luego de su nombre, ¿verdad? Luego, la cámara debe estar encendida durante toda la sesión. Esto también es un requerimiento de INSAFORP, ¿verdad? Entonces, su cámara tiene que estar encendida en todo lo que dura la clase. Es muy, muy importante esta parte. Como les comento, INSAFORP hace auditorías y ven a revisar si la cámara está o no está encendida. Y pues, por eso hay personas que a veces ya no, aunque hayan venido a las clases, si la cámara no está encendida, a veces ya no los aprueban para el siguiente curso. La otra es minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo sé que estamos en la casa, por ejemplo, en este momento. En este momento se escuchó ahí algún accidente que sucedió posiblemente en la cocina. Entonces tratemos de buscar un lugar donde no haya mucho sonido, mucho ruido. Yo sé que estamos en familia y que se escucha la televisión y se escuchan los perritos ladrar. Hemos escuchado a veces que pasa el del pan ahí vendiendo pan, ¿verdad? Eso es normal. Pero en la medida de lo posible tratemos de que no se escuche ese ruido o... Si no estamos participando en la clase en el momento, poner mute. Y cuando hablemos, pues le quitamos el mute y ya podríamos participar, ¿ok? Para que todos escuchemos la clase lo más limpio posible. Participación activa, bueno, los que ya estuvieron conmigo saben que sí se participa, ¿verdad? ¿Okay? Les preguntamos, hacemos conversaciones. Yo pensaría que no va a haber ningún problema entonces, con la participación. Luego, tenemos un par de cosas más. La asistencia es el 100% de las clases. Entonces necesitamos de que se conecten, ¿verdad? Desde las 8 hasta las 10 y 10. Bueno, ya les voy a decir por qué las 10 y 10. Es hasta las 10 la clase normal para todos. Pero sí hay que estar en la clase, ¿verdad? La asistencia no solamente es estar presente, sino cumplir con la clase completa, ¿verdad? Hello. Hello. Hey, yeah. Hello. Hey, welcome. Welcome, ¿qué tal? Por aquí, mira, iniciando otra vez en el segundo módulo. Estamos dando los lineamientos generales. Aún no he pasado lista, pero ya vamos a pasar. Entonces, bueno, hablamos de la asistencia a las clases es al 100%, ¿verdad? Tratemos de estar en las clases todos los días. Igual, la asistencia se toma 3 veces en la clase. Al principio, bueno, yo casi siempre, como sabrán los compañeros, les doy la bienvenida, esperamos unos 2 minutos, luego revisamos el deber del día anterior y después del deber ya pasamos lista la primera vez. La segunda se vuelve a pasar lista a las 9 de la noche. Puede ser que se mueva un par de minutos dependiendo de la actividad que estemos haciendo. Y la última vez, al finalizar la clase. Entonces yo digo su nombre y usted me dice presente, present, here, como me quiera decir. Here. Okay. Y recordemos que tiene que estar la cámara encendida, eso es muy importante. Luego, las sesiones, al final de cada clase tenemos una sesión de 1-1 disponible. Entonces, 1-1. Es un 1-1. Hi, good evening, teacher. Hello. Entonces, cada uno tiene asignado un día. Por ejemplo, este día le toca a Juan Ricardo Menedem. Él, okay. Cuando yo les diga a todos, vaya, se acabó la clase, feliz noche, se cuidan, se van a salir todos de la clase menos él.
y cada quien se va a quedar, bueno, la persona, el objetivo de esta clase, de estos 10 minutos, es que tengamos tiempo de hacer preguntas, de participar, de hacer ciertas prácticas, se puede decir, dependiendo de lo que a usted más le convenga. Entonces, yo me quedo con usted, le pregunto cómo vamos, cómo está toda la situación, ¿verdad? ¿Cómo lo ha sentido en las clases? Y si ha entendido todo, pues practicamos. Si hay preguntas, es el momento para hacer las preguntas. Entonces, al principio de la clase, cada vez que yo pase lista, yo le voy a estar diciendo a quién le toca quedarse. Este primer día, por ejemplo, le toca a Juan Ricardo Medina. ¿Ok? Permisos okay. No hay disponibles. Hay veces okay. Que hay compañeros que me dicen, mire, fíjese de que ahora no voy a poder conectarme o mañana no me voy a poder conectar. A mí me puede decir y yo le voy a decir siempre, bueno, pues usted sabe, ¿verdad? Pero el que decide al final es INSAFORP. Entonces, tiene que cumplir una cantidad de horas. Ellos cumplen, o sea, al finalizar la clase, no sé si se los mencioné la vez pasada, pero ellos ven cuántos minutos ustedes estuvieron en la clase. Entonces hay cierta cantidad de horas, es casi el 100% lo que se tiene que cumplir para poder ir al siguiente nivel. Y yo me imagino que a todos también les dijeron, ¿verdad? Que si se salen del curso, si ya no continúan, si no cumplen la cantidad de horas, se pierde la beca. La beca no solo de esta beca, sino cualquier beca que les vayan a asignar después. Es decir, si en un año ustedes quieren estudiar computación, Excel avanzado, algo por el estilo, pero salen ahí en el estado de que abandonaron, de esa forma no les va a volver a dar una beca. Entonces es bien, bien delicado. Una pregunta, profe. Dígame. ¿Y clases de matemática no da esa forma? Sí, tengo entendido que sí, hay clases, hay muchos tipos de clases. Tengo entendido que hay de computación, de programación, hay clases. No les sabría decir si hay exactamente de matemáticas, pero sé que hay muchos. Lo que yo les sugiero es que hable con recursos humanos de su empresa y les hacen llegar siempre un listado sí. De todos los cursos disponibles y ellos ya le dicen, ahí puede ver usted, hay algunos cursos, por ejemplo, que están al 100%, hay unos que usted paga la mitad, diferentes cursos, ¿verdad? Entonces, ellos le podrían dar mejor información de qué cursos están disponibles y si usted necesita, tengo entendido que si usted necesita un curso específico, también lo puede pedir con INSAFOR. Por ejemplo, con el ITCA, tengo entendido de que tienen un convenio y que usted necesita un curso, pues, que sea importante para su trabajo, entonces el ITCA se lo puede dar y ya es adaptado a su necesidad, ¿verdad? Pero eso ya es una cuestión un poco diferente porque acá capaz solo en inglés. Ok. Perfecto. Entonces, igual, como les comentaba, permiso, ustedes me pueden decir y yo le puedo decir, bueno, pues si no puede, ¿qué vamos a hacer? Pero es INSAFOR quien decide entonces si usted va a aprobar el curso o no, dependiendo de si estuvo en la clase, si cumplió todo lo que tenía que cumplir. Ok. Entonces, yo solo les doy los lineamientos y ellos son los que saben o no saben si se va a hacer. Luego, bueno, voy a hacer un poco más grande acá el para que vayamos viendo esta parte. Al finalizar de cada clase, todos saben, ¿verdad?, de que tenemos una tarea asignada. Todos los días hay tareas asignadas. Son muy fáciles. Al final de esta clase yo les voy a mostrar, o bueno, en un momento les voy a mostrar la plataforma y vamos a ver cuál es la clase que ustedes tienen que hacer este día. Al finalizar la clase hay que hacer la tarea. Y también al finalizar, en la misma plataforma, los que ya estuvieron conmigo saben de que ahí está el video. Mañana ya va a estar este video grabado. Y ustedes si no entendió algo, si quiere ver cómo se pronuncia, si quiere ver X cosa que está en el video, usted puede ir a ver el video otra vez. Entonces, ahí y abajo de ese video, yo siempre hago un post de una pregunta, una o dos preguntas, para que ustedes la contesten. También eso lo ve el INSAFOR, quienes participan en ese foro. Entonces, yo al finalizar la clase, todos los días, yo les voy a decir qué tarea está asignada, la vamos a revisar y voy a postear esa pregunta. Entonces, ustedes hoy mismo, mañana, en el transcurso del día, pueden contestar la pregunta que yo les voy a estar poniendo. Entonces, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Entonces, estas tareas que vamos a hacer y lo del foro, es importante que lo hagamos. Que lo hagamos porque aunque usted esté en toda la clase y encienda su cámara y esté su nombre puesto ahí, si no hace las tareas, no va a pasar.
Las tareas son bien sencillas, pero igual si tienen preguntas, yo casi siempre me quedo al menos como una hora después de la clase, me quedo subiendo el video a la plataforma y en ese lapso usted me puede escribir, ¿verdad? Puede decir, miren, entiendo esto, ¿cómo va esto? También el día siguiente, pues me puede escribir, ¿verdad? Tanto al grupo o me puede escribir también directamente. Delmi tiene una pregunta, cuénteme, Delmi. Si sería lo mismo que en el curso pasado, con el correo y la misma contraseña. Sí, sería lo mismo. A la plataforma. Sería lo mismo, tengo entendido. Si no, esa es una pregunta muy importante, gracias, Delmi, porque no sé si todos tienen acceso y ya pudieron entrar a la plataforma. Si no, yo como no sabía, no he entrado. Ah, vaya, perfecto. Entonces pruebe ahora. Ah, el password siempre es 12345 y el correo con el que se inscribió. Hello, teacher. Hello, good evening. Dígame. ¿Ja? Si alguien tiene una pregunta ahí. Yo, sería como lo que preguntaba la compañera ahí, si sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, supongo yo que hoy ya no va a estar el mismo curso activado, sino que vamos a tener el nuevo, el de este módulo, supongo, o algo así. Exactamente. Entonces, ahora ya va a estar activado el nuevo módulo. Por eso yo les hago hincapié cuando vamos a terminar que esté todo terminado, porque después ya no tienen acceso al curso. Entonces, ahora ya tendrían que tener acceso al curso en la plataforma. Ahora, es bien importante, si ustedes se recuerdan al principio del módulo pasado, nos sucedió que había personas que no podían ingresar, ¿verdad? Si usted trata de ingresar 3 veces o más, ya sea con el correo que no es el correcto o con el password, va a bloquear su usuario y tiene que esperar 24 horas para poder volver a tratar de ingresar. El password no lo cambie, ¿verdad? El password es el mismo para todos, 12345, y su usuario es el correo con el que ustedes están inscritos. Yo lo que les recomiendo es esto. El ciclo pasado también, el curso pasado nos pasó que había un par de personas que metían su correo personal y no podían entrar. Si a la primera no pueden entrar con su correo personal y el password de 12345, trate con el correo de su trabajo, ¿verdad? Y si no lo deja entrar con el correo de su trabajo, entonces mejor me escribe, investigamos, vemos qué vamos a hacer, ¿verdad? Para que no le bloquee, porque si no tiene que esperar. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ahora que hay que hacer la tarea o mañana a más tardar, trate de ingresar a la plataforma para ver si tiene acceso y hacer las actividades, ¿verdad? Tanto el post en el foro, que ya le voy a enseñar por dónde está, ya vamos a ver la plataforma, o tanto también la tarea. Elsie tiene una pregunta. Hola, yo quería preguntar qué plataforma, porque es primera vez que voy a estar en clases de esta forma. Entonces, yo no estuve el módulo pasado. Perfecto. Entonces, no sé en dónde. Perfecto. Ya lo vamos a ver. Solo vamos a terminar un par de lineamientos y les voy a mostrar la plataforma, cómo ingresan y todo, ¿verdad? Perfecto, gracias. Luego tenemos, bueno, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, como yo les decía. Ya están abiertas, yo les recomiendo que no las hagan de un solo, ¿verdad? Porque siempre también hay personas que se confunden y empiezan a hacer todo lo del mes. Y pues es de ir paso a paso, por si no se entiende alguna cosa en la clase la explicamos y ya lo puede hacer. Y hay que hacerla en la misma noche, ¿verdad? Luego, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que el registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Entonces, imaginémonos de que no pudo entrar ahora a la plataforma porque el password no se lo agarró y hasta el miércoles puede entrar. Imaginémonos eso. Entonces, tiene que poner las pilas haciendo los ejercicios de la plataforma para que el viernes ya esté todo completado lo de esa semana, ¿verdad? Los primeros 5 ejercicios tienen que estar completados viernes y yo enviaría las notas de eso a INSAFOR. Entonces ya vamos a ver la plataforma para que sepan dónde va, pero por ahorita sería solo los lineamientos generales. También tenemos un examen de medio curso, es el midterm test. Ese tiene que hacerse el viernes 16 de julio, que sería exactamente cuando estemos a la mitad del curso. Se tiene que hacer antes de la medianoche, ese viernes, para que el sábado ya las notas las tenga INSAFOR, ¿ok?
Entonces, el viernes yo les voy a estar recordando, ¿verdad? Les voy a estar diciendo, ahora hay que hacer el examen, incluso lo vamos a ver para ver qué es lo que tienen que hacer en cada parte. El midterm test tiene 4 o 5 partes y ustedes tienen que estar haciendo eso. También una cosa que tenemos que recordar es que cuando usted hace un examen o un ejercicio, imaginémonos de que tiene 3 respuestas buenas y 2 malas. Recuerde que lo bueno le va a salir en verde y lo malo le va a salir en rojo. Pero lo malo, usted lo puede volver a hacer. O sea, le va a salir ahí malo, pero usted pone la otra respuesta, puede corregirlo y volver a enviar la respuesta y ahí le sube la nota. No se vaya a quedar con una mala nota porque recuérdese que tiene que tener 80% en promedio de las tareas. Entonces, si algo está malo, simplemente lo vuelve a hacer. Abajo hay un botón que dice Submit, que ya lo vamos a ver. Lo vuelve a enviar y ya le corrige la nota. Eso es muy importante. Además, la fecha límite para terminar el examen final, que es el final exam, es el viernes 30 de julio antes de la medianoche. Ese día vamos a terminar el segundo módulo. Es el último día de clase. Entonces nosotros vamos a hacer una práctica. También se recuerda que hacemos una encuesta, ¿verdad? Que hacemos juntos. Entonces ese último día a la medianoche tiene que estar hecho el examen final. Después de la medianoche ya no van a tener acceso. O sea que si no lo hizo, ya no lo va a poder hacer, ¿verdad? A ver, ¿hay alguna pregunta o duda con estas partes? Teacher, yo acabo de entrar, entonces tengo ahí una duda con lo de la plataforma. Dígame. ¿Es la misma del módulo pasado o así es. ¿O cambia? Sí, el link para entrar a la plataforma es el mismo. Sin embargo, lo que, bueno, va a poner siempre su correo con el que se inscribió, ¿verdad? Y el password que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y si puede entrar, ya va a estar activo este módulo. El otro ya ni lo va a ver, creo yo. Sino que este sí, módulo. Sí, ok. Teacher, pero yo supongo que igual van a enviar un correo como hicieron la primera vez. ¿Correo como de qué? Recuérdeme. Como la primera vez, para entrar a la plataforma enviaron un correo con las indicaciones y tal. Ah, posiblemente se lo van a enviar quizá ahora mismo o mañana. Igual, si los que tienen experiencia, lo que podemos hacer es yo les puedo enviar al grupo de WhatsApp el link para que desde ahí puedan tratar de ingresar. Las recomendaciones son las mismas. Ingrese con su correo y su password, 1, 2, 3, 4, 5. Si no lo deja entrar, cambia su correo institucional y trate de entrar. Si no lo deja entrar, mejor espere y me avisa, ¿verdad? Dígame. Agregando, bueno, en mi caso, solo copio el link que me mandó porque me mandaron al correo y yo solo me redirige a la plataforma. Ya lo tiene. Sí, a veces pasa eso cuando usted guarda su password, como es lo mismo, ¿verdad? Cuando ya lo abre, ya simplemente le abre la plataforma y ya está el curso ahí. Entonces, mucho más fácil. Perfecto. Y también recordemos que el manual puede ser descargado de la plataforma y no utilizamos. Sí, no lo puede mostrar ahí. ¿Cómo no? Descargar el manual. Ya lo vamos a ver. El curso pasado no lo mostró ahí. Bueno, ahorita lo vamos a ver entonces. Y solo vamos a terminar, antes de ver la plataforma, vamos a terminar unos lineamientos finales. En Zoom, recordemos que cuando no estemos hablando hay que poner el silencio, el botón de mute, que la cámara tiene que estar encendida, ¿verdad? Que también tiene acceso allá a un chat. Y usted puede preguntar si algo, a veces, por ejemplo, unos compañeros la vez pasada por el internet no podíamos escucharles y ahí escribían, ¿verdad?, las respuestas. A veces vamos a usar los breakout rooms, muy poco lo vamos a usar, pensaría que va a ser la misma dinámica de la vez pasada, en el que todos hablamos y nos contestamos, ¿verdad? También hay un botón de Ask for Help y donde usted puede levantar la mano. Y el curso de la plataforma es este, ¿verdad? Usted ingresa, yo le voy a mandar el link donde ustedes pueden ingresar, que es algo parecido a esto, online.inglescorporativo.net. Usted se va ahí y luego le da a ingresar, a login, y va a ver el curso. Usted va a tener aquí algunos botones arriba donde dice curso, pues ahí va a poder ver el curso. Le da clic ahí y le va a aparecer esto, que son, cada sección es una semana de trabajo. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando entren a la plataforma, le pueden dar clic acá a la unidad 1 y les va a cargar los ejercicios, ¿verdad? Vamos a esperar a que cargue un poco.
Y aquí viene, ¿verdad? Acá está el ejercicio. Lo primero que le sale es la videoconferencia, la primera. En este momento no está porque es lo que estamos haciendo ahorita. Pero ya mañana acá, en videoconferencia 1, ya va a estar el video este, donde yo estoy explicando todo esto. Y ustedes lo van a poder ver. También está en YouTube. Yo les puedo estar mandando los links si ustedes quieren para estarlo viendo. Y luego, esta es la videoconferencia. Y al darle clic aquí a la par, les va a salir la tarea 1, que es la que hay que hacer al final de la clase de ahora. Entonces, acá está lo que hay que hacer. Instructions dice multiple choice. Select the correct form of the verb. Entonces, ustedes van a venir a tomar cuál es la forma correcta del verbo. Le da clic. Vamos a hacer el primero para que vean, ¿verdad?, cómo sería. Por ejemplo, hay, pongámosle esta. ¿Vale? Vamos a poner esta. Digamos que usted ya hizo todos los ejercicios. Usted le va dando clic y son 5 ejercicios y luego acá le va a salir la opción de submit. Ahorita no me sale, pensaría yo que porque me falta poner. La vamos a poner así, así, sin pensar la respuesta. Y le da submit, ¿verdad? Y aquí le va a salir en rojo lo que está mal. Todo lo tenemos mal. Entonces yo vengo, corrijo. Por ejemplo, aquí ya tomé la otra. Okay, y le vuelvo a dar submit y ahí ya me dice, por ejemplo, que esa está correcta y las otras las tendría que corregir. Entonces yo las puedo ir corrigiendo, le vuelvo a dar submit y ya me las corrige. Entonces ya mañana acá estaría la siguiente videoconferencia y la siguiente tarea y así nos vamos, ¿verdad? Al final, si usted se quiere cambiar de unidad, se va acá otra vez, le da clic a course. Le va a volver a cargar el curso y, por ejemplo, acá en la sección 2 va a ver que dice ongoing activities, la unidad 2, y luego el midterm test. Aquí ya está el examen de medio curso, solo para darle clic, ¿verdad? Ahora, aquí arriba podremos ver que tenemos otras cosas, por ejemplo, la discusión. Bueno, para esta parte les voy a mostrar donde estará el post. El post va a estar siempre al final de la videoconferencia. Entonces ustedes mañana que entren a esta parte donde es la videoconferencia 1, ahí al final, bueno, en este momento no sale porque no hay nada, pero al final dice post. Y ahí van a poder ver el post, que va a ser una pregunta que yo voy a poner. Y aquí arriba también está, si pueden ver, dice Students Manual. Aquí pueden ver el manual de estudiante. Ustedes lo pueden ver aquí en línea, lo pueden descargar, lo pueden cargar en una tablet, lo pueden cargar en donde ustedes quieran. Y lo pueden imprimir también, ¿verdad?, para ir llenando los ejercicios. Igual yo se los voy a estar presentando cuando hagamos ejercicios, ¿verdad? ¿Qué más? A ver. Igual acá en Progress, ustedes pueden ir viendo el progreso de su curso, cómo van. Si ya están al 80%, por ejemplo, de todo el curso, pues ya está aprobado al menos esa parte de las notas. Eso sería con la plataforma. Es muy sencillo el uso y al finalizar la clase yo les estaría enviando el link para que ustedes puedan tratar de loguearse y ver si pueden ingresar. Los que ya tienen experiencia, pues me imagino que ya saben cómo hacerlo. Y los nuevos también, si tienen preguntas o dudas, me pueden preguntar. ¿Tienen alguna duda, pregunta con esta parte? Ya descargué el manual. Ya estuvo. Good. Bueno, entonces, vamos a hacer... Dígame. Siempre se va a descargar del mismo correo que me dio en esa forma. Yo pensaría que sí. Trate de ingresar igual que la otra vez con el mismo correo con el que estaba inscrito y con el mismo password, uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, y me avisa si puede ingresar, ¿verdad? Esta sería la parte vital en esta primera clase, de ver si nos podemos dar de alta en el correo. Ahora pues vamos a pasar lista. Eso es lo siguiente que vamos a hacer. Siempre pasamos lista como las 8 y 5, ¿verdad? Algo por el estilo, pero ahora pues porque estamos dando los lineamientos. Yo digo su nombre, usted me dice present, me puede decir here, me puede decir aquí, algo por el estilo para pues poder ponerle ahí. Alejandra Guadalupe Orellana García.
No está, ¿verdad? Ok. César Mauricio Pérez Avilés. Tampoco. Ahora tenemos dos César. Pero no vino. El siguiente sería César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Here. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. No vino ahora. La otra vez no faltó ninguna vez. José Miguel Acenón Peñate. Present. Perfect, welcome. Juan Josué Morales Pérez. Here, teacher. Juan Ricardo Me... Dice que aquí dice Medemo, pero es Menedemo, ¿verdad? Menedemo. Vale, present. Ya lo vamos a reportar. Okay, thank you. Una pregunta, teacher, se me escuchó ahí. ¿A quién? A ver, Juan Josué Morales, sí. Sí, okay. Le sentimos aquí, good. Okay. Lucía Yamilet Cruz Mejía. No vino o no ha venido. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present, teacher. Good. Bárbara. Oscar Edenilson Martínez Silva. De... No está Oscar. Ok. Present. Ah, sí está Oscar. Ah, yeah. Very good. Got it. Es que otro Oscar Margaña. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Sí, teacher. Presente. Good. Perfect. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present, teacher. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Presente. Good. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Estoy presente, forever. Very good. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Yo recuerdo que sí, ¿verdad? Ah, es que está en mute. Ah, por eso no la escuchaba, pero ya la vi. Present. Good, perfect. Ok, tenemos a Josué Isaac Gómez Rivas. No, ¿verdad? And Silvia Patricia Osorio Polanco. Present, teacher. Perfect, welcome. Ok, my friends. Vamos entonces ahora sí a iniciar con la clase, ¿verdad? Como tenemos personas nuevas, no iniciamos con el verbo to be, pero vamos a hacer un pequeño repaso. So, quizá la primera pregunta era sujetos. ¿Cuáles eran los subjects, los sujetos en inglés? ¿Se acuerdan de eso? Yes. A ver. I, you, we. He, she, it. Ok. Esos serían los sujetos que son los subject pronouns, que son los que van en lugar de nombre. That sería I, you, he, she, it, they, we, y you otra vez. Porque you es ambivalente, porque puede ser you de tú, una persona, o you de ustedes, plural, ¿verdad? A ver, vamos a repasar entonces el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be para I? I am. ¿Cómo sería una oración? One sentence with I am. I am a student. Very good. ¿Cómo sería para you? She's an officer. No, pero you primero. ¿Cómo es you? You are nice. You are nice. Very good. Ese es un buen ejemplo. You are nice. ¿Cómo sería para he? He's work.
Very good. He is. Ahí el verbo to be es is. Luego tenemos she. ¿Cómo sería she? She is a student. She is a student. She is a nurse. She is my friend. She is my sister. Very good. Tenemos también para we. ¿Cómo sería? We are working. We are. Very good. We are. Nice. Very good. Y para they? They are. They are an author. Okay. They are. Very good. Para it, ¿cómo sería? It is. It is reading. It is. Very good. Work. It is work. It's a word. It is a thing. It is a dog. It is whatever you want, okay? But si se dan cuenta, lo primero que vemos es el verbo to be. Que es I am, you are, he is, she is, they are. A ver, los compañeros que no estuvieron el módulo pasado, no sé si con esto ya lo manejan, tienen alguna pregunta, alguna duda. Creería yo que como las clases saben qué podemos hacer. Todo lo que van a tener que repasar ustedes, ¿verdad? Lo que podemos hacer es que yo les puedo compartir en el grupo de WhatsApp los links de YouTube para que vean las clases del módulo pasado. Solo que son 20 clases, ¿verdad? Son algunas. Lo que yo les recomiendo es que vean los primeros. Digamos lo del verbo to be. Eso nada más. Porque eso no lo vamos a repasar, ¿verdad? Pero si no lo conocen, la otra semana vamos a ver un tiempo, ya. Esta semana vamos a repasar el presente simple, ¿verdad? Que ese es el bonito que vimos la vez pasada. La otra semana ya vamos a ver su tiempo. Entonces, ahí si usted no domina el verbo to be, vamos a tener problemas. Entonces, lo que yo les recomiendo es esto. Yo les puedo mandar los 20 videos que vimos la vez pasada para que ustedes los vean. Cuando tengan tiempo, yo sé que están trabajando y todo. Vean más que todo la primer parte. Quizás lo que yo les recomiendo es que vean, ahí en el nombre de la videoconferencia, ahí está el tema principal. Entonces, vean verbo to be y vean los posesivos, porque esos no los vamos a repasar. Lo demás, creería yo que vamos a tener un pequeño repaso de casi todo lo que vimos. Pero verbo to be y possessive nouns, possessive adjectives, eso sí no lo vamos a repasar. Sí, Oscar, quizás la pregunta del millón acá sería, ¿todos tienen acceso al grupo de WhatsApp? Yo les escribí ahora, que ahora vamos a tener la clase y ya estamos en clase. ¿Todos? ¿Quién no está en el grupo? Yes. Yo. No es el mismo grupo. Ah, no, yo no. Incorpóreme ahí porque no estoy ahí. Vaya, yo creo que sí, su número lo tengo, Juan Ricardo. Tampoco yo, incorpóreme ahí, teacher. Vaya, pero ahí está la forma, cómo pueden entrar. Sí, yo creo, en el correo se los mandaron, ¿verdad? Igual en el correo mensaje de WhatsApp aparece el link del grupo. Ah, pero si como no tienen el grupo, entonces no pueden. Pero vaya. No, los que tienen... por individual enviar un link. Ah, perfecto. La información para ingresar a esta reunión, les mandaron una información. Okay. Entonces ahí hay un link donde le pueden dar y entran al grupo ya dándole el link. Perfecto. Gracias, Juan Josué. Tienen razón. Ahí cuando les enviaron toda la información, tanto por correo como el grupo de WhatsApp, no el grupo, sino en su WhatsApp individual, donde decían a tal hora, con tal maestro, con este link. Allí también hay un link para el grupo de chat de WhatsApp. Usted solo le da clic ahí y se incorpora y ahí vamos a tener ya la comunicación un poco más fluido. Entonces, quizá voy a esperar un poco para mandar los videos para saber que todos están ahí, ¿verdad? Mañana voy a volver a preguntar y hagamos una cosa también. Ustedes me pueden preguntar. Podemos hacer un pequeño repaso que no nos hace daño del verbo to be. Sin embargo, va a ser algo rápido y sí tendríamos que alcanzar a los compañeros. Pero no es algo del otro mundo, es algo bien sencillo. Yo pensaría que la mayoría, aunque sea medio, lo ha visto. ¿Les parece el plan? Sí. Ok. Okay. Entonces, igual sí. Sí, para mañana o el miércoles necesitan un repaso un poquito más profundo, lo podríamos hacer, no veo yo por qué no. Igual, como les comento, vamos a ver ya otro tiempo la otra semana que ya allí ya vamos a ver el verbo to be un poquito de una manera diferente, ¿verdad?
Ok, so, eso era con el verbo to be. Quizás sí vamos a hacer un pequeño repaso antes de que otra cosa pase. Pero lo vamos a hacer acá en la presentación. Let me just check. Hold on a second. Solo para ir viendo algo, ¿verdad? Porque, vaya, te voy a compartir acá. Ok. Ok, sí, vamos a hacer quizá un pequeño repaso ahorita antes de continuar. Entonces, teníamos acá que dijimos que era I am, ¿verdad? I am a student. Eso es el verbo to be en afirmativo para la primera persona. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer negativo? ¿Cómo era negativo? I am not a student. Very good. Oops. You are not. Okay. Y si yo lo quiero hacer not. Pregunta, ¿cómo sería? I am a student. Very good. Am I a student? Very good. Ahí serían los tres, ¿verdad? La primera es afirmativa, la segunda es negativa y la tercera sería la pregunta. Entonces, si se dan cuenta, I am, ¿verdad? Es lo importante. Solo sí, hay una negativa puede ser. ¿Perdón? Pregunta negativa puede ser también. Se pueden hacer preguntas negativas, pero ya vamos a ver más adelante cuándo hacemos una pregunta negativa, ¿ok? Good. Entonces, esto es ya las tres formas. Es algo bastante sencillo, pero por si había duda, ¿verdad? Vamos a hacer una con are. Digamos, you. You are. ¿Qué podemos poner? You are. Wolf. Not. No. No podemos usar otro verbo ahora. Solo you are y un complemento, ¿verdad? Por ejemplo, you are wolf. Pongámosle a teacher, right? You are a teacher. ¿Cómo sería la negativa de esta? You aren't or you are not a teacher. You are not a teacher. You are not. Very good. Entonces podemos contractar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que podíamos contractar? You aren't a teacher. Very good. ¿Y cómo sería la pregunta acá? Are you a teacher? Aren't. You are a teacher. I am a student. Sorry, teacher. Are you a teacher? Are you a teacher? Very good. Yeah. ¿Se acuerdan que en la primera clase hace un mes no se podían esto, verdad? Y ahora ya me dicen cómo se hace. Very nice. Good. Paloma. Vamos a ver una más, que es con is. Pongámosle con it, porque es que es bien tricky, ¿verdad? It's a word. Vamos a poner, it is my dog, por ejemplo. It's my dog. Porque eso ya dijimos que es para animales o cosas. O cosas, objetos, ajá. ¿Y cómo sería la negativa? It's not my dog. Oh, it isn't my dog. Very good. My dog. Todas las que me dijeron están bien. ¿Verdad? Pueden decir, it's not my dog. It my isn't dog. My dog. ¿Verdad? Todas dog. Esas están bien. ¿Y la pregunta cómo sería? Is it my dog? Is it my dog? Is it my dog? Very good. It is my dog. It isn't my dog. Recuerden la pronunciación, ¿verdad? Hablábamos de que isn't no lleva isn't, no lleva esa E, que a veces le ponemos porque somos latinos. Es it isn't my dog. Is it my dog? Eso sería como un repaso del verbo to be. Si usted ya lo maneja, nice. Si no lo maneja, me avisa, ¿verdad? Y vemos que hacemos un repaso un poco más. Ok. Ahora, lo que sí nos toca ahora es el simple present tense. Ok. Ese era como el tema más complicado que vimos el módulo pasado. Entonces, la primera pregunta siempre será, ¿cuándo utilizamos el simple present tense? Cotidianas.
Very good. Para acciones cotidianas, ¿qué más? ¿Perdón? Para afirmar. Puede ser afirmativo o negativo, eso not a problem. Sería para hábitos, para rutinas, ¿verdad? O sea, lo ocupo como cuando yo digo, yo como pupusas, pero no estoy comiendo pupusas ahorita, yo como. Ese es el presente simple. Yo me baño en las mañanas, ni siquiera es de mañana, ¿verdad? No lo estoy haciendo en el momento. Yo estudio inglés, ¿verdad? Eso es el presente simple. Cuando usted hace algo, una rutina, un hábito, un hecho, that is the simple present tense, ¿okay? Ahora, para la forma afirmativa, vamos a poner otra diapositiva. ¿Cómo era? Si ustedes recuerdan, yo sé que se acuerdan. ¿Cómo era la forma afirmativa del presente simple? Un ejemplo, ¿qué pasaba ahí? Do you have? Solo que esa es pregunta. Una afirmativa, ¿cómo sería? Una forma. Subject. Subject. Luego le agregamos, ¿qué le agregamos? Sujeto. Primero va el sujeto. Verbo. 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 Muy bien. Verbo. Luego va el verbo. Y luego va el complemento, ¿verdad? Yeah. Ahora. Ahora, ¿qué pasaba con el verbo? Quizás lo primero que tenemos que recordar es que esto es para todos los verbos, menos cuál verbo. A ver. ¿Cuál? El todos. El no. Esta fórmula es para todos los verbos menos el verbo to be. El to be. Perfect. Porque el to be tiene, ¿verdad? Ya sabemos que es I am, you are not. Pero ¿qué pasaba en el afirmativo en las terceras personas? Ah, no es cuatro. Les agregaba S. Very good. No. Ahora vas a hacer carta. En la tercera persona. ¿Cuáles serán las terceras personas? He. Very good. He. En esas personas te vamos a agregar S o a veces ES, ¿verdad? Al verbo. ¿Cuándo le agregábamos S? ¿Se acuerdan de eso? Cuando terminaba este H. Very good. CH, cuando termina en CH, ¿qué más? X, X. Y. Y, no, ya vamos a ver una de ahí. Dos S. S, S, very good. Dos G. Ah, esa no. No. SH. SH, very good. Y. La O. Hey. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí. Yo digo, por ejemplo, dijimos que es para todos los verbos menos el verbo to be, ¿verdad? Every verb. Entonces yo puedo decir, I, por ejemplo, walk in the park. ¿Se acuerdan de esta? I walk in the park. Pero ¿qué pasa si yo le cambio el sujeto? Que es lo que estábamos viendo. She sería... Walks. Walks. Yes. Con S. In what? The park. Entonces, eso es lo que sucedía en el presente simple. She walks, pero esa S no es plural, ¿verdad? Esa S es la conjugación del verbo. Así se conjuga el verbo en presente simple en inglés. Cuando no es el verbo to be. Porque si fuera el verbo to be sería she is. ¿Verdad? I am. Pero en el verbo to be, sí cambia el verbo, pero no es plural. O sea, yo camino en el parque, dice ella. Ella camina en el parque, no es plural. ¿Alguna pregunta o duda con esta parte? Bless you. Salud. Gracias.
si hay preguntas, sin miedo, ¿verdad? Con confianza, que aquí todos somos amigos. Do you have any question? Hagamos otra, ¿verdad? Si decimos... Yo tengo una duda. Dígame. En este caso del presente simple, lo que acabamos de estar viendo, en cuestión, ¿cómo sería? Ya vamos a ver las preguntas. Vamos a pasar primero la afirmativa y luego nos pasamos a la otra parte, ¿ok? Ok. Good. También vamos a ver la negativa. So, she walks in the park. Ahora vamos a decir, we study. We study, pongámosle French, vaya. Porque después, cuando ya salgamos del inglés, vamos a estudiar francés. Si la paso a he, ¿cómo sería? He studies French. Studies. Cambia, ¿verdad? Very good. He studies French. ¿Cuál era la regla para la why? Para la y. Si ustedes se recuerdan, decíamos que si el verbo terminaba en y, pero antes de la y había una consonante, yo le borro la y y le agrego IES. ¿Verdad? Pero si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una vocal, simplemente le agrego S. Por ejemplo, pongámosle she plays the guitar. Mira qué nice. Aquí ya solo lleva la S. Y aquí le borramos la Y, le borramos la Y y le agregamos IES. She plays the guitar. He studies French. ¿Se entiende esta regla? Do you have any question? Yes. No question. Entonces, esto es el presente simple en la forma afirmativa. Entonces, la regla sería, en el afirmativo, le agrego S o S al verbo. Siempre, ¿verdad? Siempre. Solo en las terceras personas. Las otras personas, el verbo es la forma base. ¿Cuándo lleva ES? Cuando el verbo termina en CH, en X, en SS, en SH o en la letra O. Como watch. He watches TV. Como miss. He misses her. Como X. She mixes the milk. Como la O. He goes to the park. Okay. ¿Pregunta, dudas? Si no pregunta, yo voy a asumir que ya se lo puede. Hagamos ahora algo de negativos. Solo como repaso. Ok. Ahora vamos a poner una afirmativa y la vamos a pasar a negativa. Primero vamos a poner, digamos, we... talk in the park. Sí. Me gusta el parque. ¿Cómo sería esa en negativa? We don't talk. Very good. Entonces, acá es donde ya vamos a empezar a utilizar el auxiliar. ¿Verdad? En la negativa, para hacer negativa la oración, yo utilizo el auxiliar, era do y does. Does. Very good. Veo que no se les ha olvidado. Nice. So we don't talk in the park. Ahora vamos a hacer una con he. He, let's see. Vamos a hacer esta de una vez. No es así. Watches. Oops. TV. ¿Cómo sería esa en negativa? He doesn't watch TV. Very good. He. Mi amor. Watch TV. Ahora, vea acá lo que sucede. En la afirmativa era he watches con S, ¿verdad? Porque se cambiaba el verbo que es tercera persona, porque es he.
pero en la negativa el verbo no cambia, aun cuando es tercera persona. ¿Qué es lo que va a cambiar? El auxiliar. De auxiliar es el que cambia. Aquí es he doesn't watch TV. ¿Ok? Entonces, siempre va a llevar a auxiliar la negativa. Pero si no es tercera persona como en la primera, entonces va don't. We don't talk in the park. Pero si es tercera persona, el verbo no cambia. Esa parte es muy importante. Y luego el auxiliar sí cambia. He doesn't watch TV. Hagamos una más. A ver si ponemos. A ver. Este, una consulta. Dígame. Este, dijo que el auxiliar de do a doce, a dos, cambiabas en negativo en tercera persona, nada más. Así es. En negativo, digamos, si estoy afirmando en tercera persona. Si está afirmando, va a ser así como la primera. No lleva auxiliar y si es tercera persona, cambia el verbo. Si no es tercera persona, como la de arriba, no cambia nada. No cambia nada. Ok. Very good, very good. Hagamos otro, vamos a ver. Pongamos. Vaya, my best friend. Yo quiero usar el verbo. A ver. Wash. Como que va a lavar algo, ¿verdad? Mi mejor amigo o mi mejor amiga. ¿Cómo sería el verbo ahí entonces? Washes. Washes. ¿Verdad? Aquí no dice ni he ni she, pero ya sé, es implícito que es una persona, él o ella, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que a veces no dice he, she, pero nosotros podemos decir, si dice my brother, es he, ¿verdad? Si dice my mother, es she. So, my best friend washes her clothes, la vamos a poner. ¿Se acuerdan que era her ahí? La de ella. De ella, posesivo, que era el otro tema que yo le decía a los compañeros que hay que reforzar. Los possessive, este es un adjective y también hay que ver los nouns. ¿Cómo yo transformo esta oración a negative? My best friend doesn't wash her clothes. My best friend cannot be trusted. Doesn't wash her clothes. Si se dan cuenta, otra vez, ¿verdad? O utilizo yo doesn't, que es el auxiliar, y ese es el que cambia. El verbo no cambia. Wash se queda the same. Exactly the same. ¿Alguna pregunta o duda? Esto es repaso, pero si hay preguntas, me puede decir. Igual toda la semana vamos a repasar el presente simple porque es un tiempo complicado. Para ya después ver otro tiempo, veríamos por primera vez o un segundo tiempo. Y de ahí lo vamos a tirar para arriba y lo vamos a mezclar a ver cómo sale todo. Qué bonito. So, hagamos preguntas. La primera dice, we talk in the park. ¿Cómo hacemos esa pregunta? You talk in the park. Very good. Do auxiliar otra vez, ¿verdad? We talk in the park. Entonces, para las preguntas, for questions, también usamos el auxiliar, el mismo, do o does si es tercera persona. Pero el auxiliar va al principio. Do we talk in the park? Esa es una yes, no question, ¿se acuerdan de eso? No question. Entonces ahí era yes. Como yes, we do. No, we don't. La siguiente decía, he watches TV. ¿Cómo sería la pregunta ahí? Does he watch TV? Very good. Does he watch, no cambia, TV. Vean cómo queda.
Entonces el auxiliar sí cambia y va al principio siempre. En todas las preguntas el auxiliar va al principio, en las yes, no questions. ¿Se acuerdan que vimos information questions? Ya las vamos a repasar. Todavía no. Pero esas son, no va al principio el does, ¿verdad? Pero va, sí va antes que el sujeto. Siempre va antes que el sujeto. Does he watch TV? ¿Cómo sería la respuesta afirmativa para eso? Yes, he does. Yes, he does. Y una negativa, ¿cómo sería la respuesta negativa? Yeah, no, 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 no. No, he doesn't. No, he doesn't. Very good. Hagamos la siguiente pregunta. My best friend washes her clothes. ¿Cómo sería la pregunta ahí? Does my best friend wash her clothes? Does, very good. My best friend, porque es el sujeto. Todo eso es el sujeto. Does my best friend a duck. Wash, ¿verdad? Sin que cambie. Wash her clothes. Does my best friend wash her clothes? Wash, no washes. Porque no es wash. Tercera persona y cambia el auxiliar en las preguntas. Nunca el verbo. ¿Cómo sería la respuesta afirmativa aquí? Yes, she does. She does. Very good. ¿Y cómo sería la negativa? Okay, wash her clothes. She doesn't. You know. Very good. No, comma, she doesn't. That is it. Entonces, aquí hemos repasado ya todo el presente simple, ¿verdad? En afirmativa, ocupamos el verbo normal. Recuerdo que esta es para cuando no es el verbo to be. Entonces, en afirmativa, solo hay que tener cuidado con unas terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Very good. He, she, it. Porque el verbo cambia, ¿verdad? Y luego para las negativas y las preguntas, no cambia nunca el verbo, sino el auxiliar, que es do or does. Does para las terceras personas y do para el resto de personas. También otra cosa importante aquí es que no combinamos el verbo to be con otro verbo, ¿verdad? Esa es otra cosa que vamos a ver más adelante. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta, duda en el repaso general del simple present tense? No questions. Claro, como la horchata. Ok, my friends, lo que vamos a hacer en este momento es lo que todos estaban esperando. Pasar lista. Vamos a pasar lista rapidín. Ok, y luego sí, ya vamos a practicar, ¿verdad? Un poquito. Ok. Alejandra Guadalupe Orellana García. No. César Mauricio Pérez Avilés. No. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. José Miguel Azenón Peñate. Present. Juan Josué Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Presente, teacher. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lizeth Esquivel de Valte. Present, teacher. Oscar Edenilson Martínez Silva.
me acuerdo que sí estaba, pero... Present, teacher. Ah, ok, good. Present, teacher. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Mendez Melara. Present. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Ah, sí está, pero quizá no le sirve. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Presente. Good. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Yeah, forever. Good. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Good. And Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Ok. Vamos a continuar entonces. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña práctica. A ver qué tal. Here we go. Ok, entonces tenemos ahí un ejercicio básico, fácil, ¿verdad? Al principio tenemos, dice, I work, y lo vamos a pasar a he. ¿Cómo sería la primera? How is it going to be? He works. He works. Works. Very good. I dance. He? He dances. He dances. Dances. The pronunciation is dances. Okay. I play. He? He plays. 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 Good. I study. He? He studies. 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 Very good. I wash. He washes. 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 He washes. Good. I go. He goes. He goes. Con S. Very good. I do. He does. He does. Very good. I am. He's. Yes. No. Very good. Esa era trampita y la pasaron. I have es. He has. He has. Has. He has. Very good. Recordemos que es irregular el have. Oh. Sería has. Oh. I can. I can. He can. Can. Esa no cambia. Esa es un modal. ¿Saben, saben ustedes qué es un modal? Un modal. Un modal es algo. Es una palabra que modifica al verbo. Entonces, no es un verbo en sí. Por ejemplo, I can es yo puedo, ¿verdad? Pero casi siempre lo decimos, yo puedo cocinar, yo puedo cantar, yo puedo correr. Entonces, no es el verbo, sino que modifica al verbo. Entonces, aquí sería he can y no lleva eso. Más adelante vamos a ver algunos otros modos. Pero por ahorita es como una pequeña introducción para que vean lo que se viene después. Vamos a ver. La primera en esta parte. I. I am. I am. I am. I read. I read. Me parece read. ¿Saben ustedes qué es fairy tales? Talar árboles. No. Cuento de hadas. Cuento de hadas. Very cuento good. De hadas. Sí, fairy tale es como un cuento de hadas. Entonces me pega el verbo I read. I read. Fairy tales. También puede ser I like fairy tales. Puede ser un verbo que se adapte. So the next one says we always. We always sleep. Puede ser sleep. Very good. We always sleep sin S. In the room. Very good. The other one says my cousin. My cousin. My cousin dance to the disco. My cousin, ¿cómo era? My cousin dance. 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 No. Mi prima baila en la disco. Ah, pero es dances. Down. 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 Dances, porque lleva tercera persona. Porque es una third person. Entonces sería down. My cousin dances. To the disco. Dances. Con... Pero como dice. Dance. Fíjense que acá es bien interesante. Tenemos que ir viendo detalles. En primer lugar, ¿qué es cousin?
prima. Prima. Prima, en este caso prima, porque ahí está la foto que es una niña, pero puede ser primo, ¿verdad? Luego dice tú. Es como en, algo generalizado. No es en, pero es algo de movimiento que va hacia. Entonces, si dice tú, no puede ser el verbo dance. Go. Go. Tiene que ser go, pero sería entonces my cousin. My cousin dances, go to the disco. No, no, my cousin goes to the disco. Goes to the disco. Porque el tú ya no puede ser dance por el tú. El tú quiere decir que va hacia, ¿verdad? Ese tú es una preposición de movimiento. ¿Se acuerdan que les sí, hablaba yo? Ajá. Pero ahí el dibujito le da a interpretar otra cosa a uno, porque ahí como que está bailando. Sí, tiene razón. Es como que sí, ¿verdad? Está bailando. Por eso lo podríamos hacer de las dos maneras, pero tendríamos que quitarle el tú si le ponemos dance. Entonces podríamos decir, my cousin dances in the disco or at the disco. Ah, ok. Teacher y walk. ¿Cuál puede ser walk? También puede ser porque es de movimiento, un verbo de movimiento. Puede decir, my cousin walks to the disco. Walks. Puede ser también drive. My cousin drives to the disco. Puede ser, my cousin rides a bike to the disco. Aunque no creo que se vaya en bicicleta para la disco, pero se juega, pega, ¿verdad? That is something that is possible. Puede ser esa, de hecho. My cousin skates to the disco, ¿verdad? Entonces, el tú, le doy estos tips porque cuando hacemos examen a veces decimos, ¿y por qué no me pega el verbo, verdad? Esos pequeños detalles son muy importantes. Are very, very important. Okay. Okay, the other one, creo que esa sí está clara. He washes. He washes. Good. His hands. He washes his hands. Very good. Él lava sus manos. My brother goes ride a horse. Vaya, pero como ya está ride, que es un verbo de movimiento, creería yo que no es ride. Lo que pasa es que creo que tiene un error. My brother is to ride horse. Este tiene un error. El verbo es ride, pero como es ride, ¿cómo tendría que ser? Porque dice my brother. My brother rides. My brother rides a horse. Ride a horse. My brother. ¿Qué significa? Montar, cabalgar. Montar un caballo, mi hermano. Ajá. Entonces podría ser, my brother is rides a horse. No, porque si usted pone is ride, eso no se puede. No puede poner verbo to be con otro verbo. No, no hay verbo. His, no. Por eso. No. His. No. ¿Cómo lo deletrea? H-I-S. Ajá. Puede ser. My brother rides, pero tendría que ser en lugar de A. Tendría que ser, my brother rides his horse. No tiene. Entonces sería, my brother this ride a horse. No, porque is no puede ir con ride. No, this. Tampoco, no pega porque sería, my brother. Es que this es como, tendría que ser como, está my brother rides this horse. Tendría que ir siempre en lugar de A. Rides this horse. Entonces sería my brother goes. No, lo que pasa es que quizás la confusión es esto que yo le explicaba. Allí en el espacio no va nada. Ahí tendría que ir ride, pero tiene un error. El error es que no va nada, sino que sería solo my brother rides a horse. Ah, bueno, no había entendido. Ahí es el asunto. Este sí. Koalas. Sleep. 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 Sí, puede ser. Koala sleep up trees. Duermen arriba de los árboles. Ajá. Y sería sleep sin la S. Porque dice koala sleep up ellos, trees. ¿Verdad? Y es plural. So it's not going to be with us. Good. This girl. Okay. This girl. Ahí sí no sé qué poner. Her a lot. This or this. Pues. It. Puede ser, yo pensaría que está llorando. A lot, ¿qué dijo que era a lot, teacher? A lot es mucho. Ajá, entonces está
molesta mucho. Puede ser molesta. Ese creo que es el verbo. This girl cries. Llora, llora mucho, ¿verdad? This girl cries a lot. Veamos el siguiente. These women. Puede ser. These women is very well. Sing. Are, puede ser. These women are very well. Sí, puede ser are, ¿verdad? Porque es plural. These women are very well. Esta mujer está muy bien. Está muy bien. Very good. The next one says she y luego dice her homework. ¿Cómo sería? She worked. She made. Puede ser she makes. Makes. Okay. Creería que el verbo que más ocupa es does. She does her homework. She does. Does, porque es ella. She does. She does. Okay. Y la siguiente dice you. Ajá. You do. Pero es television. Ah, you watch. Very good. You watch too much television. Very good. Vamos a seguir practicando. Esto ya lo conocemos, pero como es el primer día, hay que practicar, ¿verdad? Este tiene el verbo allí. Creo que se alcanza a ver. El primero es make. ¿Cómo sería en la primera parte, entonces? I never make a home. Bless you. Salud. I never make a job. ¿Lleva eso o no lleva? No lleva. Very good. I never make a job. ¿Qué es job? Do you know what is job? Payaso. O gracioso. Es una broma, un chiste. Nunca bromea. Yo nunca hago chistes. Una broma. Ajá, sí. Very good. La de abajo es do. ¿Cómo sería? My sister does the shopping. Very good. Nice. The shop. Very good. The next one is cook. ¿Cómo sería? It's a good vegetable. This cook. Así nomás. Cook. Este es interesante. Sería this cook cooks vegetables. Interesante. Porque la fruta son cantidades, son plurales, ¿va? Sí, va, la primera dice this cook, va, pero aquí cook no se refiere al verbo, sino a la persona. En Inglaterra, bueno, hay dos palabras para cocinero. En Estados Unidos casi siempre se dice chef, pero en Inglaterra se dice cook. Entonces sería como que este chef, este cocinero, this cook, el siguiente cooks. Se lleva ese, porque ese sí es el verbo. Vegetables. Y como dice this, yo sé que es solo uno, ¿verdad? Por eso es singular. Sería this cook cooks vegetables. La pronunciación de esta palabra es vegetables. Vegetables. Ya vamos a repetir esto. Ok, so the other one says the mom kisses the baby. Kisses the baby. Kisses, con S, ¿verdad? Porque los besos de la bebé. La mamá besa a la bebé. Porque son muchos besos. No es plural, los besos no es plural. Porque es tercera persona. Besos de la bebé. Very good. Lo siento. No, that is good. Ustedes recuerden que aquí venimos a divertirnos y aprender. That is good. That is good. Okay. The next one, it says many people. Travels. A ver, ¿es travels o travel? Travel. A ver, esta no lleva S. Porque people, recuerde que siempre es plural. En inglés, siempre es plural. Sería many people travel by plane. Ahí le falta una E, ¿verdad? Travel by plane. Very good. O sea, mucha gente viaja por avión. Something like that. The other one says my grandma. Ajá. Grand study. Studies. Very good. Studies con IE. Porque es mi abuela, ella.
So, my grandma studied physics. ¿Qué es physics? Física. Física. Física, pero física como de ver ciencia. My grandma studies physics. Good evening. Ahí te estamos extrañando. ¿Cómo estás? Okay. The next one, it says, some children learn Chinese. También le falta un par de letras para corregir. Some children, eso es learn sin S, ¿verdad? Porque children es plural, niños. Some children learn Chinese. Very good. Luego, my cousin. Tries. Very good. My cousin tries DX, que sería como mi primo o mi prima prueba, ¿verdad? Try. O fríe los huevos. Sí, es fry, ¿verdad? Tiene razón. Fríe los huevos. Fries. DX. Luego tenemos he always brushes. Very good. Sí, la mayoría me las están diciendo bien. Me gusta eso. He always brushes his teeth. Él siempre cepilla sus dientes. Ok, la siguiente de la araña, spider, sería it. It has. Has. Very good. Eight legs. Has eight. Tiene ocho patas. Ocho patas. Vamos a repetir estas, tiene bastantes palabras interesantes. Everybody, please repeat. I never make a joke. My sister cooks vegetables. The mom kisses the baby. Many people travel by plane. My grandma studies physics. Some children learn Chinese. My cousin fries the egg. He always brushes his teeth. Recordemos la pronunciación de la TH. El sonido es teeth. The next one says, it has eight legs. Okay, vamos a hacer la segunda parte. So it says, I always I always say hello. Esto está mal. La siguiente sería. It comes back early. ¿Se recuerdan que era early? ¿Qué es early? Temprano, very good. ¿Y come back qué sería? Regresar. Come back es regresar. Very good. La siguiente dice, My mother buys food. Okay. The other one says, We speak English. Good. La siguiente dice Carla.
We speak English. Carla goes to the beach. Very good. Beach. Es verdad, porque termina en O el verbo. A beach. La siguiente dice a bee. A bee flies far away. 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 A bee flies far away. ¿Qué es away? Abeja. Abeja, very good. Entonces, ¿qué dice, verdad? Una abeja vuela. Vuela. Lejos. Muy lejos. Far away es lejos. Se acuerdan en Shrek, ¿verdad? Que dice far, far away. Es muy, muy lejano. Entonces sería bueno, muy lejano. Muy lejano, muy lejos. La adaptación sería así. La siguiente dice you and Alex. Alex. Play. Very good. Play sin S porque estamos hablando de you and Alex. O sea, varias. La siguiente dice my father. Fishes in the sea. My father fishes in the sea. ¿Qué es the sea? ¿Se acuerdan de the sea? El mar, ¿verdad? Very good. La otra dice yeah. They teach Spanish. Y la última sería he. He runs faster than the people, creo que decía. People. Very good. Vamos a repetir eso también. Everybody, please. I always say hello. Hello. It comes back early. My mother buys food. My mother buys food. We speak English. Carla goes to the beach. Carla goes to the beach. A bee flies far away. A bee flies far away. Where? You and Alex play tennis. You and Alex play tennis. My father fishes in the sea. My father fishes in the sea. They teach Spanish. They teach Spanish. He runs faster than the people. He runs faster than the people. Very good. ¿Alguna pregunta o duda por ahorita? No. No hay preguntas. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a practicar. Vamos a escribir ahí en su cuaderno, que yo sé que tienen cuaderno, ¿verdad? Dos oraciones, cuatro oraciones afirmativas. Sin repetir verbo, please. Pero dos van a ser con terceras personas, he, she, it. Y las otras dos van a ser con cualquier otra persona. Ok. Entonces, cuatro oraciones, dos con terceras y dos con otras personas. Les voy a dar unos minutos y luego me van a venir a contar qué escribieron. ¿Preguntas, dudas con lo que vamos a hacer? Repítalo, no escuché, teacher. Claro, vamos a escribir cuatro oraciones en afirmativo solamente, con verbos diferentes al verbo to be, por supuesto. Tratemos de no repetir los verbos. Y dos van a ser con terceras personas y las otras dos van a ser con otras personas. Bueno. Ok, les doy tiempo y les espero. En total son cuatro, teacher. Cuatro. Four sentences, please. Dos afirmativas, pero que no lleven verbo to be. Todas no llevan verbo to be, ninguna de las cuatro.
Pero ah. dos son con terceras personas y las otras dos son con otras personas. Did you finish? ¿Necesitan más tiempo? Sí. Ok, le esperamos entonces. Teacher, yo ya las hice. No sé si estarán bien. ¿Se las digo? Por favor, vamos a escuchar a okay. Elsie. Oscar, Oscar in Carlos play in the park. Good. Eso es, ok. Sonia y Laura, dancing in the disco. Vaya, y dancing, no. Porque dancing ya es con ING y es otro tiempo. Aún no cierto. Cierto. Tenía que ser solo dance. Dance. Uh-huh. Ok. Susana fries chicken. Good. He learned the book history. Creo. Ok, ahí sería he learns. He learns.
learns okay. history. Very con good. Ese. Con ese, porque es, okay. es él, es he. Very good. Thank you, Elsie. Okay. A ver, Juan Ricardo, cuéntenos. A word is that is Prince Avery. Mm-hmm. They factory Loki hit Libertad. Mm-hmm. We don't have dry from wheat. Anywhere in the day company, they is done. Okay. A ver, vamos a escuchar a Wilmer. Okay, let's see. She always gets up late. Okay. He pushes me up. Okay. Mario washes his car on weekend. Okay. Lucy fixes her house. Okay, very good. Perfect. Yuri. Okay. He does play tennis. She does listen music. I study English. We eat chicken for the dinner. Vale, las últimas dos están bien. ¿Me puede repetir la primera que dijo? He does play tennis. Vaya. Quizá aquí el problema es de que le puso el auxiliar. En el afirmativo no usamos auxiliar. Ahí tendría que ser he plays con S, el plays tennis. Ah, ok. Ahorita. Y dígame la segunda, a ver cómo era esa. Igual le puse el das. Va, corríjala y me la dice. Vamos a ver cómo quedaría. He plays tennis. Plays. No, la siguiente, la otra. La otra oración. She listens music. Ah, perfecto. Ahí sería entonces, she listens to music. Ese lleva S. Ok. Very good, perfect. ¿Sí le queda claro por qué lleva S o por qué no? Sí, sí, lo que pasa es que me había confundido con las negativas. Ok, good, perfect. Thank you. A ver, Wilfredo. Hello, creo que se fue. Nora. Quiero ver, my dad works near here. Okay, good. My parents and I live in Venezuela. Sería my parents, ese es parents con S. My parents. Sí. Ah, vale. Entonces sería my parents live in Venezuela. Live. Ah, le quito M. Sí, ese no va. Ah, ok. Ok. My parents live in Venezuela. En Venezuela. Ajá. She wants to learn English. She wants. Wants. Sí, learn. Con S. Very good. Ahí está todo, ya. Ella está que no la tiene. He studies between 8 to 4. Okay, she studies between, está bien, pero después no le entendí esa palabra. 8 to 4. Ah, okay. Allí cuando es de hora ya no sería, bien, puede decir between 8 and 4. Yeah, that's good. Perfect, thank you. Okay. A ver, Wilfredo Esperanza. No sé si me escucha, Wilfredo. No, creo que no me escucha. Bueno, José Daniel. Hi. Hello. We wash the car. Okay, good. They speak alemán. German, ahí sería German. German. Mm-hmm. She studies the central school. Okay. He lives from El Salvador. Okay, very good, perfect. Elvin. Thank you. Good evening. Good evening. She goes to the beach. Good. He drives a truck. Okay. I go to work every day.
They play soccer on Wednesday. Very good, perfect, Alvin. José Miguel Asenón. I take a shower. Okay. We go to work. Okay. To the work. He dances salsa. Okay. She plays the guitar. Very good, perfect, thank you. Tell me, Jeanette. Sí, quiero ver. I go to the work. Okay. You eat fruit fresh. Fresh fruit. He drives at school. Okay. She goes a market. To the market, good. The market. Perfect, thank you. Juan Josué Morales. Yes, first, I run every day. Okay. Is Mari watches TV. Okay. You sleep at 10 p.m. Okay. She dances good. Very good, perfect. Thank you. Okay. Ronald Gomez. Aquí, teacher, here, teacher, aquí. A ver las oraciones. I work 5 days in the week. Okay. He works very early all days. Okay. We fly once a month. Okay. He eats my dog, Spike. Okay, perfect. Very good. Thank you, Ronald. Oscar Martinez. Hello, Oscar. Are you there? I guess he's not there. Okay. Cesar Magaña. Ah, sí, ya vino, creo. Oscar. Ready. Pero no lo escuchamos, fíjese. Veo que está hablando, pero no lo escuchamos. No lo escuchamos para nada. Creo que es problema del internet. Nadita de nada. Bueno, lo vamos a dejar así y ojalá que le regrese la señal, le mejore. César Magaña. Emily goes to the disc. Okay. Pete and his sister watch the family car. Okay. I like lemonade very much. Okay. I always hurry to the bus stop. Okay, perfect. Thank you very much. Roxana Elizabeth. Hello, teacher. Hello. Is my mom cooked chicken? Not chicken. Chicken. My sister washes my clothes. Chicken. Okay. Ashley and Jose walk in the park. Okay. Y she ate potatoes. She eats potatoes. Good. Very good. Oscar, a ver si se le escucha ahora. Hello, Oscar. Can you hear? Yo creo que no. Sí, se lo escucha muy, muy cortado. La verdad es que apenas se lo escucha. Bueno. Vamos a ver Wilfredo. Creo que tampoco nos ha dicho sus oraciones, pero no sé si está. Sí, parece que hay algún problema con la conexión. Don't worry. Tratemos quizá para las próximas, por si les pasa esto a los demás, tratemos de encontrar un punto donde la conexión es estable,
¿verdad? Y en su casa y estén cómodos. Y vean también los devices, a veces pues, los audífonos tienen falso o algo por el estilo, ¿verdad? Todo puede suceder. ¿Ok? Y creo que todos ya dijeron sus oraciones, ¿verdad? No me falta nadie. Nobody. Ok. Haremos una pequeña práctica antes de que terminemos el día. Vamos a ver. Wilmer. Sí, hello, teacher. Vamos a hacer una pequeña conversación para recordar los viejos tiempos. Yeah. Hello. Hello, teacher. How are you? I'm very well. What about you? I think I'm very well too. Okay, good. Did you study English during this vacation? No, I didn't study. Well, okay. And what do you usually do when you are not in English classes? Sometimes I practice I don't know how to say that I work in a computer program. Ah, in a software. The software, yeah. Okay, very good. So, but you are learning or you are working already in the software? I am already working. I went to INSAFOR almost 5 years ago to learn some program, how to program some. It's like a special device like PLC. Oh, I got it. I know it's that. A logical program, yeah, you know. Yeah. It's a programmable logic controller. Yeah, it's a very interesting thing, right? Technology is very good. Very good. And what time do you usually have dinner when you are not in class? Yeah, maybe because you see that sometimes I'm eating in the class, right? Sometimes. That's good. That's fine. Yeah, I eat dinner always, almost around 8 o'clock. Okay, very good. That's nice. Okay, Wilmer, it was a pleasure. Bye-bye. Okay, teachers. Ciao. Let's see. César. César Magaña. Porque hay dos César. Hello, César. Creo que no me escucha, ¿verdad? Hello, teacher. Ah, okay, good. How are you? So. Why? You are tired from your job? My job is today. I have much work. Yeah, I know it's difficult sometimes, but anyways, and what time do you usually have a dinner when you are not in English class? Can you listen to me? Me escucha. At 7 o'clock. Okay. And do you usually cook? No, my wife. Okay, that's good. She cooks. And do you have kids? How do you say kid? Okay, do you have children? Yes. Oh, I have two children. Imagine, two children. So do you have two boys, two girls, or one boy and a girl? What do you have? Two boys. Two boys. I have two boys. Yes. Are you going to have more kids, more children? In the future,
Do you plan to have more children? Se me corta, teacher. Sí, está viendo que se le queda frozen. Vale, le pregunto otra vez ahorita. In the future, do you plan to have more children? In the future, okay? In the future, do you plan to have more children? Más hijos. No, teacher. Yo creo que no, ¿verdad? Porque dudo mucho. No. Yo creo que le está fallando el Inter, por eso. Ok, César, that is fine. Yo creo que es a propósito. It's possible, it's possible. El potaje le están haciendo. Sí. The weight. Ok, thank you, César. Bye. A ver, tell me. Okay. Bye. Hello, how are you? Tell me. I'm fine. And you, teacher? I'm very well. A little bit tired because it's Monday, but it's fine. And what time do you usually have dinner? Well, you are not in class, of course. Repeat, please. Okay. What time do you usually have dinner? Usually dinner at 7 o'clock. 7 o'clock, good. Yes. And do you cook? Yes. So you always cook every day? Yes. Every day. And when you are in class, you also have dinner at the same time, I guess. So what is your favorite food? Chicken, y no sé cómo se dice encebollado. Ah, sería onion chicken. Onion chicken. Ya vamos a llegar a las recetas, ahí va a ser algo interesante. Oh. Okay, tell me. And let me ask you more, one more. So you have children, right? Yes, I have 2 children. 2 children? Sí, 2 boys. 2 boys, mine. Yes. How old are your boys? Nine and four. So they are, yes, small yet. Very good. Perfect. And do you plan to have more children in the future? No, teacher. No. Okay. You are like very convinced. No. No. Okay. Very good, Dan. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Okay. Vamos a hacer la pausa y vamos a pasar lista. Y recordemos que todos nos salimos y luego se queda solo Juan Ricardo, que le toca ahora el 101. Okay. Y también, teacher, hola, ¿sí? Tengo una pregunta. Claro. Sobre los manuales para estudiantes, donde trae las unidades de este módulo. ¿Las podemos ir completando o las vamos a ir completando en clase? Mire, puede completarlas con lápiz, digamos, por si hay alguna corrección o algo por el estilo. Sí puede adelantar, pero no adelante tanto, ¿verdad? Porque como hay temas, digamos la unidad 1, yo pensaría que estaría bien porque es repaso del presente simple. Sin embargo, la siguiente unidad ya vamos a ver otro tiempo y así necesito explicarles para que puedan ustedes hacer los ejercicios, ¿verdad? Entonces sería lo mejor. Igual, ya como ya tenemos algún conocimiento, ¿verdad? En los otros grupos, cuando ya estamos un poquito más avanzados, si ustedes quieren practicar, tienen tiempo de practicar, necesitan, quieren hacer ejercicio, yo con gusto les mando por el WhatsApp, por el
grupo les mando ejercicios y los hacen, ¿verdad? Les mando unos links ahí para que disfruten del inglés como se debe. Teacher. Okay. Ajá. Yo acabo de descargar la aplicación porque no la tenía. Uh-huh. Y ahí dice la tarea 1, es la que vamos a hacer para mañana. Esa es la que vamos a hacer hoy a más tardar mañana, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Gracias. Good, perfect. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar lista? O después también se puede. Bueno, pasamos lista. Antes que otra cosa suceda. Let's check. Ok, Alejandra Guadalupe Orellana García. No. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gili Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present. So good. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Teacher. Lucía Yamilet Cruz Mejía. No. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lizeth Esquivel de Valte. Present, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Creo que sí está, ¿verdad? Sí, lo veo, pero no lo escucho. Pero lo vamos a poner. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra Leticia, good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Bueno, ahí sí está, pero no se le escuchaba. Creo que no nos escuchaba. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí está, presente. Good. Ahí está, mero Wilmer. Yeah, of course. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok, very good. Entonces, solo recordarles, vamos a entrar rapidín al curso para recordarles dónde tienen que ir a hacer lo de la plataforma. Ahora al terminar la clase les estaré enviando un link para ver si se pueden meter. No sé, creía que algunos todavía no han tratado, ¿verdad? Entonces cuando ya puedan ingresar, entonces acá arriba dice course y luego dice sección 1, le damos a la unidad 1, luego hay una unidad acá. Y vamos a ir a hacer la tarea 1, el task number 1, que es este que está acá, ¿verdad? Y acá está lo que tienen que hacer. Recuerden que solo de darle clic, que si está en rojo lo pueden volver a hacer y le dan luego submit. Y solo vamos a hacer este, no vamos a avanzar más. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta o duda con la plataforma, con la clase, con alguna otra situación que hayamos tenido? Bueno, yo lo único pedirle que si envíe los links que dijo para poder repasar las clases anteriores. Perfecto. Usted ya está en el chat, en el grupal. Sí, ya. Perfecto. ¿Todos están ya en el chat grupal? Sí. Sí, yo sí. Nadie falta, ¿verdad? Yo no, teacher. Ahorita me voy a ingresar. Vaya, perfecto. ¿Alguien más falta? Teacher,
Hola. Para ingresar a esta plataforma, yo mandé el link por si alguien no podía. Ah, perfecto, gracias. Entonces ya lo envió la compañera y ella, solo le dan clic, ingresan con, recuerden, ingresan con el correo que, con el que se escribieron, que puede ser el personal o el empresarial. Y la, el password es 12345. Si no los deja ingresar, entonces cambien correo. Traten otra vez con el mismo password. Si no lo deja ingresar, entonces mejor pare, no haga más nada, me avisa y vamos a analizar qué es lo que sucede. Porque si se lo bloquea, tendríamos que ir, tenemos que esperar 24 horas y pues nos va a hacer falta ese tiempo ahí, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, duda con la clase de ahora, con la plataforma, con los lineamientos, con la gramática, con anything else? Bueno, compañeros, yo creo que esta clase ha sido bastante productiva, ha sido repaso. Si ustedes recuerdan, la primera clase que tuvimos fue como que dijo, no le entendí nada. Y después ya entendíamos, ¿verdad? Ahora ya entendemos muchas cosas y yo sé que al final de este módulo vamos a hablar mucho más. Va a ser mucho mejor. So, my friends, good night. See you tomorrow. Have a good night, everybody. Recuerden que todos se salen menos Juan Ricardo, que nos quedamos en el 101. See you tomorrow at 8. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you, teacher. Tomorrow. See you tomorrow. Bye. More room. See you. Good night. Bye. Bye. Bye, teacher. Good night. Bye, Nora. Good night. Tiene que darle el botón que dice finalizar o salir. Estoy buscando y no lo encuentro. Ya al final, ¿eh? ¿Hasta dónde? Sí. Sí, no hasta sé la cómo pantalla de profe. Hasta la pantalla de profe, Kibe. Sí, tiene que decir finalizar. Si está en una computadora, lo más probable es que esté al final, abajo, dice finalizar en rojo. Ok. Hello, Juan Ricardo, how are you? Hello, how are you, teacher? I'm very well, and you? You're well. Very good. Well. Bueno, entonces usted le toca la primera, ¿verdad? La pregunta es, ¿Cómo estuvo en vacación? ¿Si pudo estudiar? ¿Si tiene preguntas? ¿Algo pues en lo que le pueda ayudar? Sí, ahí en los pronunciamientos me he quedado estancado un poquito, pero como hay una aplicación también que me ayuda ahí a repetir, ¿verdad? Y el verbo to be que lo estuve practicando también, ¿verdad? Estuve haciendo unos ejercicios ahí para ver si el pronunciamiento va. Very good. Sí, mire, lo que cuesta a veces es, digamos, la gramática en el presente simple. Ese creo yo que es el que vamos a repasar esta semana. Quizás hay que, si tiene todavía alguna duda en el presente simple, hay que ver las días, porque ya después ya vamos a ver otro tiempo y ya vamos a ver otras cositas, ¿verdad? Y la copia del libro, voy a terminar de emparejar algunas que quedaron ahí pendientes, ¿verdad? Para que como se siga la secuencia de lo que nos enseñó usted y para no tener problemas en la segunda parte, ¿verdad? Exactamente. Entonces usted puede hacer eso, puede ir a buscar y hacer los ejercicios, puede buscar también otros ejercicios y practicar. Con la pronunciación, pues poco a poco, ¿verdad? Poco a poco se va mejorando. Sí, yo recuerdo que al final ya hablaba bastante, estuvo muy bien. Entonces, yo sé que un par de semanas que uno no practica, a veces sí, a veces le afectan a uno. A veces se olvida. Sí, pues uno pasa ocupado, ¿verdad? Pero ahora que ya vamos a reiniciar, pues aquí vamos a estar practicando. Ahora el inicio fue un poco más rápido, las clases van a ser un poco más rápidas porque ya tenemos un conocimiento un poco más. Con mi esposa estábamos ahí practicando, como ellas quieren también aprender. Ay, pero me dicen, si no están cotizando, ¿cómo pueden hacer ellas? Dice de que hay otro programa.
hay un programa de INSAFOR también, que es de clases para gente que no cotiza. Es un poco diferente porque es una hora nada más de lunes a jueves. Pero pues puede avanzar, ¿verdad? Si gusta, yo por ahí lo tengo ahí, me acuerdo que nos escribimos, si quiere me vuelve a escribir ahorita y yo le voy a reenviar allí el link para que ella pueda meterse, solo que no sé si hay becas por ahorita, pero puede intentar, manda la información, parece, se inscribe y ya pues. Parece que ella vieron ahí con mi cuñada, a ver si se agendaba y me dijeron que iban a empezar también. Ah, perfecto. Entonces ya están inscritas, ya mandaron la información. No, solo vamos a ver si no, yo le pregunto a usted y me hace ahí el favor para conectar ahí. Claro que sí, entonces le enviamos ahí la información, usted la envía, siempre es casi lo mismo, el DUI, el NIT, la copia, ¿verdad? Y el, ¿cómo se llama? La información general, pues para que pueda empezar de una vez. Pero es bueno que esté practicando eso, that is good. Very good. Sí. Vale, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda en la gramática? Algo. Una pregunta en la gramática, teacher. A veces cuando cambiamos el. Siempre usted nos ha enseñado que hay que ponerle S en veces cuando el plural se pronuncia en otra conversación, así. Digamos, como la dirección que nos dio va del croquis. ¿Siempre se va a utilizar ese o cuando es necesario o cuando no es? Vaya, lo que pasa es que son dos tipos, ¿verdad? Si hablamos de presente simple, recordemos que el verbo se le agrega S o la S y a ese se le agrega solo en las terceras personas, al verbo. Ahora, cuando hablamos de nombres como table, como bottle, como computer, entonces sí hay plural, ¿verdad? No todos los plurales son iguales, pero la mayoría son con S o con ES. ¿Verdad? Como cuando decimos table, sería tables. Bottle, sería bottles. Y siempre esos cambios van de acuerdo a lo que también estamos utilizando. Es decir, si usted dice tables y ocupa el verbo to be, tiene que decir there are tables, are, en plural, ¿verdad? Tiene que hacer match, tanto los nombres con los verbos, ¿verdad? Que tenga toda una secuencia normal. Y con el presente simple solo es el verbo cuando es tercera persona, nada más. Sí, y usted lo va a pasar, lo que dijo que iba a pasar hoy, va para repasar más, ¿va? Sí, los videos se los puedo reenviar, se los voy a enviar, yo por ahí los tengo los links, para que ustedes los puedan ver si quieren, pues. Igual en la vacación hubo algunos compañeros que me preguntaron y me dijeron que los estaban viendo. Entonces se puede y así usted va viendo las explicaciones. Ok. ¿Alguna otra pregunta que usted necesite? ¿Alguna práctica, algún verbo, alguna situación? ¿Cómo se llama? En veces cuando yo quiero hacer una conversación, vaya. Como aquella vez que ya era lo último al examen, vaya, hicimos la conversación. No me había quedado a mí así que cuando de ellos, can you eat my? Me había quedado yo, bueno, usted me está preguntando, ¿va? Hola, ¿cómo está, va? Y yo tenía que dar la respuesta, down mountain. ¿O no es así? La respuesta puede variar dependiendo, ¿verdad? Si yo le digo, how are you? Me puede decir, fine. Very well, me puede decir so-so, bad, worried, me puede decir muchas cosas, depende de lo que sienta. Entonces, solamente eso va a depender de lo que quiera decir. Lo más común es decir fine, porque todo el mundo dice estoy bien, ¿verdad? Aunque uno no ande bien, a veces, sí, estoy bien. Ok, teacher. Very good. Ok, Juan claro. Ricardo, y recuerde bueno. Que siempre vamos a tener los one-on-ones, ya usted ya sabe de lo que se trata, y que si en el futuro hay una persona que no esté en la clase y usted se quiera quedar, pues el primero que diga, me quiero quedar, ahí nos podemos quedar practicando. Va, cualquier duda yo ahí estoy. Estamos a la orden entonces, cuídese, okay. Good night. Ok, good night. Bye bye now. Bye.